Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En cada Eucaristía podemos decir que estamos escogiendo lo mejor. El amor de Dios que está con nosotros, y nadie nos puede arrancar este amor de Dios de nuestro corazón. Queremos celebrar el amor de Dios que se hace presente en la Eucaristía. Cada uno de nosotros ponemos nuestra intención personal. Yo ofrezco esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de Antonio José Castro y Berta Serina de Castro. Reconociendo que Dios es misericordioso, que Dios nos perdona, que Jesús se entregó en la cruz por nosotros, por nuestra salvación, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos del mundo se desarrollen según tu voluntad por caminos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad y fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia, por medio de predicadores que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estad interiormente preparados para la acción, controlándoos bien, a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los deseos que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo, como él. Sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque dice la Escritura, seréis santos porque yo soy santo.
palabra de Dios. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, victoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. El salmo que la liturgia de hoy nos propone escuchar hoy es el mismo salmo que escuchábamos durante la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, en Bogotá durante la Eucaristía que él celebró. Este salmo nos lleva a contemplar la victoria de nuestro Dios. Este salmo nos invita a una alabanza y una adoración mucho más profunda de la que nos puede parecer. Ahí se nos invita a conocer la victoria, recordar la misericordia y la fidelidad. Y hoy queremos darnos cuenta que la adoración, que es una actitud muy típica para todos los creyentes, tiene que ver con la entrega, con la obediencia, con la rendición, con la postración. Nos damos cuenta que se utiliza las palabras que no están de moda hoy en día. Se nos habla de ser victorioso, campeón, pero si yo me rindo delante de Dios, si yo me despojo delante de Él, si yo le entrego todo lo que soy, no encajo con la mentalidad del mundo. Y yo creo que nunca vamos a encajar con la mentalidad del mundo de hoy, que tiene otros principios, otros valores y otra forma de pensar. Pero nosotros queremos vivir la adoración de una manera profunda, darnos cuenta que la perfecta adoración que nosotros vemos en la cruz se realiza en medio de la fragilidad del Hijo del Hombre, con pleno amor por nosotros y la obediencia al Padre. Cuando contemplamos a Cristo, la victoria de nuestro Dios, estamos aprendiendo cómo debemos adorar a nuestro Dios. Necesitamos adorar con amor, porque la adoración es la expresión del amor. Yo no puedo cantar unos cánticos de alabanza, yo no puedo levantar un cántico nuevo a mi Dios si yo no lo amo, si yo no lo amo. Se dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad.
¿Qué significa adorar a Dios en verdad? Necesito darme cuenta que yo durante mi vida estoy creando una imagen de Dios en mi mente que no siempre corresponde con la imagen de Dios que plantea la palabra de Dios. Miren, tantos creyentes quieren creer en un Dios facilista, un Dios que no exige, un Dios que no propone los principios ni valores. Simplemente un Dios que cumple mis deseos. Un Dios que a veces me dice que todo está bien en mi vida. ¿No nos parece algo similar con lo que pasó con los israelitas en el desierto? Que ellos no querían esperar los mandatos del Señor. Que prefirieron crear una imagen de Dios según su gusto. Y la palabra dice, los israelitas le rindieron a este ídolo la alabanza y la adoración. ¿Hacia dónde llegan los israelitas después de adorar un ídolo? Llegan a la destrucción del pacto con Dios. Se quedan anclados. Muchos pierden la vida. Necesitamos descubrir nuestro Dios tal cual como lo muestra Jesucristo. Para poder yo alabar y adorar a Dios y estar en la constante obediencia, como también hoy nos indica el apóstol San Pedro, necesito conocer la verdad de mí mismo. La verdad que no siempre es fácil. La verdad que finalmente me protege. Muchas veces en la dirección espiritual se menciona la armadura de Dios tomada de la carta del apóstol San Pablo a Efesios, donde se habla del cinturón de la verdad. Yo puedo tener el yelmo puesto y la coraza y tener la espada y los calzados, pero si me falta el cinturón de la verdad, la armadura no está ajustada. No estoy protegido realmente. Porque la adoración, la alabanza, es una batalla. Lo vivió el rey Josafat cuando escuchó la palabra verdadera por medio del profeta. En el momento de una crisis, un ataque de los enemigos, y el Señor le ordena la adoración, y él obedece la verdad, se postra con todos los suyos, con todo el ejército y con todo el pueblo, y Dios gana la batalla. Queremos adorar al Señor también en espíritu. No se trata del Espíritu Santo, se trata de nuestro espíritu. Porque si la adoración proviene del amor y uno ama con todo lo que es, lo que piensa, lo que siente, lo que vive, lo que quiere, yo no puedo adorar y alabar a Dios simplemente con mi cuerpo. Yo quiero que mi espíritu, mi alma, lo más profundo de mi ser, también lo adore y lo alabe. El reclamo que Dios hace a través de los profetas: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón, su espíritu está lejos de mí. Miremos nuestra intención. ¿Con qué intención yo oro al Señor? ¿Yo oro porque estoy ansioso? ¿Yo oro porque busco la verdad? ¿Yo oro para que la gente me diga que sí, realmente soy creyente? ¿Yo participo en los grupos para escuchar la palabra de Dios o simplemente quiero ver obras maravillosas? La intención de mi espíritu, de mi alma, es muy importante en el caminar con Dios. Hay tantas formas de poder alabar y adorar al Señor. Podemos adorar en silencio. Podemos adorar con las palabras. Podemos adorar con nuestra actitud también, siendo obedientes al Señor que nos guía. Podemos adorar al Señor con las lágrimas. San Ignacio de Loyola lo menciona también. Es una forma de orar. Cuidemos mucho nuestro corazón frente a la rutina, frente a la sequedad. En medio de la desolación y todos la vivimos de una u otra manera, nos lleva a una experiencia de no saber qué decir, de vivir la cruz de Cristo de tal manera que no sentimos ni gozo, ni alegría, ni fortaleza, pero adoramos por convicción, no por un impulso. A mí me pasó una vez. Saliendo de la sacristía para poder celebrar la misa, no sentía completamente nada. Sentía una sequedad y yo me cuestionaba en mi corazón: Señor, ¿cómo yo voy a celebrar tus misterios sin percibir tu amor? ¿Cómo voy a predicar
sintiéndome sordo, ciego, totalmente vendado. Un canto sencillo de adoración. Una palabra proveniente del corazón de Dios, una jaculatoria, nos puede dar un aliento de vida, un consuelo, un impulso para adorar sinceramente al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la adoración nos acompaña en todos los momentos. Cuando se exclama, todo lo que Dios creó era bueno, no es una información, es una exclamación de adoración y alabanza. La adoración nos acompaña en la liberación, tal cual como los judíos cuando pasan por el mar, liberados de las garras de Egipto. La adoración nos acompaña cuando estamos en una pelea espiritual y somos como Josué y nos postramos frente al arca. Somos como María, la de Betania, escuchando la palabra de Dios postrada a los pies de Cristo. Somos como la Virgen María cuando se fue a la casa de su prima para ayudarla. Finalmente levanta un cántico de alabanza y adoración. La adoración nos debe acompañar en todo momento. ¿Por qué? Porque en todo momento queremos amar a Dios y queremos obedecer su palabra. No amamos solamente con espíritu. Y es tan fácil decir, te acompaño en mi espíritu. Queremos amar con todo nuestro ser. Queremos adorar con toda nuestra vida. Hoy estamos participando en la Eucaristía, donde Dios nos abraza. Y algunos dicen, la Eucaristía es el abrazo de Dios. Recibiendo este abrazo, adoremos a través de la acción, como dice hoy el apóstol San Pedro. Preparémonos para obrar según la voluntad de Dios. Y nosotros viendo lo que Cristo hace, lo podemos hacer en la vida cotidiana. Somos el reflejo de la gloria de Dios. Somos el reflejo de la presencia de Dios en el mundo. Pero primero, a través de la Eucaristía de hoy también, postrémonos en una entrega total delante de Dios. Señor, haz en mí lo que tú quieras, lo que consideres mejor para mí. Guíame constantemente. Yo quiero ser obediente a tu espíritu, a tu palabra y a tu gracia. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracias recibimos con el vino y con el pan, con el vino y con el pan. Ofrezcamos al Señor. Ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera y alabanzas al Creador. Con el vino y con el pan, con el vino y con el pan. Ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera y alabanzas al Creador. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo has querido ser
no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte, y jubilosos te alabamos por siempre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda a tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía para comulgar en el amor de Cristo, dirijamos nuestra oración al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dulce amor, fuerza divina, fuerza del cielo que me alimenta, sumergiéndome en el más grande misterio. Gracia eterna que permites que nos acerquemos a adorarte y a bendecirte en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Refugio de amor. Oremos. Saciados con este don de salvación, te pedimos, Señor, tu misericordia para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En cada Eucaristía podemos contemplar la victoria de nuestro Dios. En cada Eucaristía adoramos a Dios. Y no lo hacemos porque lo sentimos o porque nos nace, sino porque es una expresión de un amor que guardamos en nuestro corazón. Y también porque escuchamos la palabra de Apocalipsis cuando los coros de los ángeles dicen: Él es digno, digno de gloria, honra y honor. No es por nuestro sentir, es por una razón mucho mayor. Queremos adorar en
en nuestro corazón al Señor durante la oración y también durante nuestra vida cotidiana, en los quehaceres muy pequeños, para que Él sea glorificado en todo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Salve, 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 cantaba María. Qué más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios.